La inversión aquí en esta red por ahora va bien. A pesar de la caída del mercado, tenemos nuestro capital y un poquito de ganancia. Ya te... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar acá, chicas, chicos. Esto es un espacio donde aprendemos a hacer muchos negocios online y estamos enfocados en el farming. Esto nos ha permitido conservar nuestro valor en medio de la caída que ha tenido las cripto en los últimos días. Vamos con el video. Bien, después de ese anuncio de exclusión de responsabilidad, donde siempre advertimos que cada quien tiene su propia responsabilidad al invertir y que esta información debe ser tomada con fines didácticos o informativos únicamente, ¿ok? Así que continuamos. Hace mucho tiempo estamos con el exchange de la red Velas, BLX, WagyuSwap. La verdad es que no vendí el token WAG y esto me perjudicó un poco porque ha caído bastante. Estábamos hablando de cerca de un dólar cuando entramos, está en 13 centavos, pero hemos producido bastante. Así que la inversión aquí en esta red por ahora va bien. A pesar de la caída del mercado, tenemos nuestro capital y un poquito de ganancia. Ya tengo aquí mis Swap Z y tengo mis WAG también. Por ahí tenemos unos WAG que vamos a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a ir a un nuevo exchange, un farming, donde en este AMM tenemos una rentabilidad mucho mayor, porque los de WAG la verdad es que están muy muy caídos. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Me interesa Cardano, ¿por qué? Porque ellos están generando un puente aquí entre Velas y Cardano. La verdad es que es la unión de una red exageradamente rápida y eficiente como lo es Velas, con una red exageradamente lenta y congestionada como lo es Cardano, pero sigo creyendo que Cardano tiene mucho por entregar a pesar de que no es la mejor red de todas. Sigue siendo un token ciertamente estable y en un precio que es atractivo en el momento. Este swap tiene aquí un 354% a WSD. Esto nos protegería incluso parte de nuestro capital, una buena parte, la mitad más o menos, estaría protegida del descuento que pueda tener ADA en los próximos días, si es que lo tiene. Pero lo protegemos produciendo, ¿sí? Produciendo sin tener que estar atentos al monitor y sin estar arriesgándonos con apalancamientos y demás, que es lo que he visto en algunos grupos que están haciendo. Y bueno, se gana bien apalancándose, se gana bien haciendo trading spot. Nosotros lo hacemos contra BTC, algo que muy pocos hacen también. Pero una parte del capital la tenemos es en farming, donde vemos más probabilidad de ganancia y más tranquilidad y libertad, que es lo que buscamos en estos negocios de internet, de ganar dinero con criptomonedas, ¿vale? No me gustó, y lo voy a hacer bajo mi responsabilidad, porque AstroSwap no tiene una auditoría. ¿Cómo se busca una auditoría? Vamos a ver los documentos, ¿sí? Y en los documentos miren que están todos los sitios de interés, generalmente está la auditoría, es como lo más importante. No la veo en ellos, entonces digo, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Como esto es una herramienta de Google, este Google Docs, entonces vamos a buscar la palabra audit, a ver qué nos dicen. Y nos dicen que ellos no nos mandarían a invertir y a tener abierto al público un negocio sin hacer su tarea, que ellos están listos para arrancar y llevarnos a la luna, pero no nos dicen claramente. O sea, la respuesta es como no preguntes por eso, hey, vamos a seguir trabajando. Por ahora no es importante, para mí es importante, pero sí hemos visto ejemplos donde sin auditoría hemos logrado también un buen resultado, así que no le veo inconveniente. Por aquí decían, bueno, buscando en el Telegram, nos decían que la auditoría de ellos era la misma de WagyuSwap. Claro, es lógico si es una copia. Vemos que aquí, por ejemplo en Farms, fijémonos que es el mismo formato. Es una copia del código, lo estuve mirando y claro, es el mismo código prácticamente con unos pequeños cambios. Pero entonces, esto no es garantía de nada. Fíjense que incluso hasta los logos de acá son exactamente iguales. Ni siquiera iguales, son los mismos en cuanto a ubicación y demás. Entonces, este es el mismo contrato, pero no tiene auditoría. Si la consigue, esto puede incluso mejorar. Pero AstroSwap, al token nativo le fue muy mal, como es normal en este tipo de AMM, que los tokens nativos tienen cierta inestabilidad porque es el
medio de ganar. Entonces la gente gana, cobra y se pasa a sus cripto favoritas. Eso es normal, ¿sí? Ya que ellos empiecen a hacer alternativas, a proveer liquidez, a moverse, como lo han hecho otros proyectos, sería lo ideal para que el token no quede valiendo pues tampoco. Bien, entonces vamos a vender y comprobar la velocidad de esta red. Vamos al exchange, vamos a cambiar, dimos nuestro swap Z. En este caso por BUSD, quiero que sean BUSD porque vamos a cambiar ADA. Allá vamos a farmear ADA y BUSD, entonces vamos a cambiarlo. El máximo, perfecto, swap, y aquí tendríamos entonces un total de 266 BUSD. La verdad es que es un buen dinero para lo que está caído el mercado y nosotros todavía tenemos liquidez por el farming. Miren lo rápido, esto es supremamente rápida la red y ya debería estar en breve, aquí en segundos, apareciéndome mi balance. O sea, la transacción ya fue recibida en la blockchain y en unos segundos, no creo que tarde más de 10-15 segundos, normalmente ya tenemos acreditado aquí el saldo. Perfecto, ahí lo tenemos, ¿sí? Sin pausar, sin cortar el video, sin editar. Esa es la velocidad de la red, para que lo tengamos muy en cuenta. Bien, ahora vamos a cambiar entonces los otros tokens, que son los WAG. Lo vamos a cambiar, puede ser por ADA. Bueno, acá como tal no lo encuentro, no encuentro ADA, entonces pues está buscándolo, ADA, ¿sí? No está. Entonces aquí le decimos obtener ADA BLX, ¿vale? Y aquí en esta dirección, este debería ser el token ADA, ¿vale? Porque este es ADA y BLX, que sí lo tienen como nombre, ¿sí? Este es el contrato de ADA. Entonces vamos acá, volvemos, buscamos el contrato, mejor, aquí está, lo importamos. Es ADA, pero en la red de velas, ¿correcto? Importamos y ya tendríamos entonces aquí ADA, que nos van a entregar. Bueno, resulta que aquí no tenemos liquidez, ¿sí? Entonces miren que al no dar liquidez no me entrega sino 8 centavos y estos son como $300. Bueno, es natural que no haya liquidez. Veamos si por este lado podemos, en el exchange directamente de AstroSwap, vamos a buscar WAG, a ver si está por acá, está. Entonces tenemos que hacer lo mismo, agregamos WAG como si fuéramos a agregar liquidez y fíjense que aquí estaría el token, ¿vale? Pero creo que nos va a tocar es cambiarlo por dólares también para hacer ese traslado. Esto es bueno que pase. Con eso aquí está. Importamos. WAG. Perfecto. A ver qué pasa si cambiamos aquí estos WAG. Nos dice que tampoco hay liquidez. Así que bueno. Debe haber por BUSD. ¿Sí? Si yo cambio BUSD por ADA. A ver. Perdón, es al contrario, el máximo de BUSD y ya nos da un valor en nada correcto. Entonces hagámoslo así, vamos aquí y el máximo de WAP lo vamos a cambiar pero por BUSD. Perfecto, miren, ya tengo aquí mis BUSD. Bueno, la verdad es que en los farmings siempre nos debemos mover, siempre debemos estar muy atentos a dónde está el dinero, dónde están las posibilidades. Aquí ya tenemos, no tenemos BUSD, vamos con ADA. Es la mitad, 330 puede ser. Perfecto, vamos al swap de, bueno, 330 es la cosa. Perfecto, ya deberíamos tener más o menos la mitad de ambos. Bueno, pueden hacerlo exacto, yo hago un promedio más o menos, luego lo voy equilibrando poco a poco. Ahora en liquidez, ya sabemos que es el par BUSD con ADA, que se supone que es Cardano, y le ponemos el máximo, a ver cuál nos da. Ahí nos dio prácticamente exacto, 331.87, está súper bien. Listo, estamos entonces proveyendo liquidez en este par, en BUSD ADA. Recuerden los cuatro pasos mientras esta transacción se refleja aquí en la pantalla, ahí ya va en camino. Recuerden que son primero tener los dos tokens, luego hacer la proveer la liquidez con los dos tokens, finalmente hacer el stake, ¿ok? Aquí ya tenemos la liquidez y vamos a proceder a bloquearla, a stakearla para poder recibir este porcentaje. Aquí habilitamos y finalmente vamos al stake.
máximo, confirmamos. Y ya estamos listos para empezar a producir, ¿vale? Ya estamos produciendo un porcentaje del 350, me parece muy bueno, es casi un 1% diario. Y vamos a estar cambiando, ¿sí? Porque la otra estrategia que hemos usado es ponerlo acá. Si el porcentaje es bueno, en este caso, pues es también atractivo, podríamos ponerlo acá y ir cambiándolo en un periodo de tiempo más amplio, no diario ni cada 2 días, cada 3 días, sino semanal, pero diario sí lo podemos poner acá a producir. Es una forma de incrementar el porcentaje de ganancias esperando que el precio de Astro pues no se nos siga cayendo. Espero que te haya gustado. Recuerda que tenemos muchos proyectos para ganar dinero online. Recuerda que tenemos apertura de tutorías personalizadas para todo lo que es el farming, DeFi, lo que son bots, lo que son trading incluso. Todo eso está habilitado. Consúltame en @JohnLeudo por Telegram o en mi WhatsApp, que siempre lo estoy dejando para cualquier duda. Esas tutorías personalizadas son para esas personas que quieren de verdad invertir y que necesitan un acompañamiento más cercano. Estoy dispuesto a hacerlo y vamos a trabajar sobre las más de 10 maneras de generar ingresos que estoy utilizando actualmente. Éxitos, bendiciones. Nos vemos en un próximo video.